Del tiempo como yo y nunca morirás, porque tú eres la misma muerte. Llegará un día en que los hombres dejarán de creer en nosotros, Loki. Pero allí estaremos nosotros, saltando sobre el tiempo y sobre la misma vida, para que sepan que nosotros no morimos, que nosotros somos la muerte. Padre fallecido hoy. Entierro primera hora. Regrese cuanto antes a hacerse cargo de todo. Doctor Limia. Soy el doctor Limia. Le acompaño en el sentimiento. ¿Se ha dado usted prisa? Gracias. Vine en cuanto recibí su telegrama. ¿Dónde está? En la capilla. Pase. Está como dormido. ¿Dónde está ella? En su cuarto. No sale. ¿Le acompaño? Sí. Ya ni me acuerdo de la casa. Pase usted solo.
madre. Miguel, tú eres Miguel. Mi lobo, mi joven lobo. Ahora vuelvo, madre. ¿Le ha reconocido? ¿Por qué la tiene atada? Prefiero tenerla así que darle calmantes a cada instante. Está muy excitada. ¿Siempre? Prácticamente. Ya tendrá ocasión de verlo. Pero tenerla así es monstruoso. Si no le convence mi modo de tratarla, puede usted despedirme. No he dicho eso. Lo ha pensado. Señor Sivas, déjelo. No importa. Estoy acostumbrado a hacerlo solo. Oiga, ¿se puede saber dónde van ustedes? Es que mi madre se ha puesto enferma. ¿Y para eso se tienen que ir las dos? Es que... tengo que ir al médico y es que... ¿Y tú? ¿No te marchas, Graciana? Yo no tengo por qué marcharme. Gracias. ¿Por qué? Por quedarte. ¿Y quién te cuidaría si no? Eso también es verdad. Bien, doctor, estoy esperando. ¿A qué? A que me aclare usted lo que ocurre en este pueblo. Nadie ha venido al entierro. Me han tirado una piedra. Las criadas se han ido. ¿Por qué todo esto? Pues la verdad, no lo sé. Yo no salgo de la casa. Pero usted vive aquí y oirá cosas. Me ocupo solo de su madre. Está bien. Empecemos por ella. ¿Y qué le puedo contar que usted no sepa? Doctor, tengo casi 30 años. Y hace más de 20 que me sacaron de aquí. Me he pasado la vida interno en colegios sin volver a mi casa ni siquiera en vacaciones. Durante ese tiempo sabía de mi gente por las cartas que me enviaba mi padre. Cartas en las que incluso la firma venía escrita a máquina. En ellas me hablaba solo de mí. Solo una vez recuerdo
Yo ya era bastante mayor. Me dijo que la salud de mi madre no era buena. ¿Cree usted que realmente sé algo? Hasta he tenido que consultar un mapa de carreteras para volver a mi casa. Bueno, la verdad es que su madre tiene la mente trastornada desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuántos años tiene usted? 29, doctor. Ya se lo he dicho. Su madre está enferma probablemente desde que usted nació. Sí, eso ya lo sé. ¿Pero por qué? Para saberlo tendría que haber encontrado en ella un poco de lucidez y en su padre un poco de sinceridad. No hubo ni una cosa ni otra. Simplemente me llamaron, me ofrecieron un sueldo increíble por cuidarla y me quedé. Una bonita carrera, doctor. Vivir de un solo cliente. Si por él me pagan, mejor dicho, me pagaban. Más que por una clientela completa. ¿Qué enfermedad tiene mi madre? ¿Quiere un hombre científico? No. Quiero entenderlo. Está bien. Locura. Sí, eso ya lo sé, pero ¿por qué? Un trauma. Un trauma muy fuerte. Probablemente coincidió con su gestación o con su nacimiento. Siga, doctor. Amo. ¿Qué ocurre, Graciana? ¿Comerán en casa? Sí, claro que sí. ¿Vas a preparar tú la comida? Sí. ¿Y quién te ayuda? No hay nadie. Voy al pueblo a buscar a alguien que te ayude. No puedes atender a la casa tú sola. Nadie querrá venir. Buenas tardes. Lokis. ¿Necesitas ayuda? No, ha sido solo un pinchazo, gracias. Como esta carretera tiene poco tráfico, pensé que te habías perdido. No, soy de por aquí. ¿De por aquí? Claro, tú eres Miguel Simas. Sí. Y has venido por la muerte de tu padre. Pues sí. ¿Y vas a quedarte? Bueno, aún no lo sé. Oye, ¿y tú quién eres? Juliana Coutos. No te acordarás de mí. Ah, sí, ahora recuerdo que mi padre me hablaba de ti. En las cartas, claro. No me extraña. ¿Sabías que tu padre y mi gente siempre han tenido intención de casarnos? No, no lo sabía. Es un viejo proyecto. Ya sabes, los líos que organizan las familias. Aunque en el fondo están muertos de miedo. ¿Miedo? ¿A qué? En realidad, a nada concreto. Yo venía de la aldea. Estaba buscando una mujer que ayudase en las faenas de la casa. ¿Y no encontraste a nadie? No. Parecía que todos se habían ido. Incluso un ciego huyó de mí. Oye, ¿por qué no vienes un día a casa? Me gustaría que te viera mi familia. Vivimos muy cerca. Sí, un día de estos. Vale, te espero. Graciana, ¿qué haces tú aquí? Esperarte, amo. ¿A mí? ¿Y a quién si no? Antes estuviste con la chica de Coutos. ¿Cómo lo sabes? ¿Es que nos viste? Os vi aquí. A ti te veo aquí siempre que quiero. Aunque estés muy lejos. Aunque estuvieras al otro lado del mundo. Vienes aquí y te veo. Y sé muchas cosas. ¿Cuáles, por ejemplo?
que la chica de Coutos no es hembra para ti. Nunca pensé que lo fuera. Tu hembra está en el bosque. Te llama por la noche. ¿No la has oído? No, no creo. Pues escucha. ¿Recoge setas? Son hongos. ¿Y sabes distinguir los buenos de los venenosos? ¡Cuidado! ¿Qué es eso? Es Noela. Déjala. No te conoce. Graciana. Tú eres Meiga. Y tú, Lokis. Parece que sucedió poco menos de un año antes de nacer usted. Sus padres estaban recién casados. Dicen que su madre salió un día con Graciana al bosque vecino a buscar fresas. O setas, no sé. ¿Setas? Ya le digo, eso sucedió hace mucho. No sé los detalles. Sé solamente que Graciana regresó al anochecer sin su madre. Dijo que las había atacado un lobo, que cada una había corrido por su lado y que oyó gritar a su madre. Se organizó inmediatamente una batida. Fue su padre mismo quien la encontró al día siguiente, con la ropa destrozada y herida. Ni siquiera la reconoció. Estaba totalmente trastornada por algo que nunca supo explicar. ¿Pero por qué fue? Tampoco yo he conseguido saberlo. Su madre desvaría desde entonces. Luego nació usted. Su padre creía que con su nacimiento se repondría, pero sucedió todo lo contrario. Y lo que era peor, la gente empezó a decir que... ¿Qué decía la gente, doctor? Que era usted hijo del lobo. Claro que lo he oído. Todos lo hemos oído. ¿Y crees algo de eso? Desde luego. Pero de los lobos lo único que me da miedo son las pulgas. No tiene por qué preocuparse, señora. Su hija sabe cuidarse. Y si quiere un consejo, le diré que no haga caso de patrañas. El joven Simas nació en cáncer, ¿no es cierto? Entonces... ¿Y qué que sea cáncer? ¿Usted no cree en eso? ¿En las estrellas, señora? Yo creo en algo que está más allá de las estrellas. Pero el hombre lleva consigo el karma. Ustedes, los del clero, hablan siempre de pecados. Y no se trata de pecados, sino de la propia naturaleza de las personas. ¿El karma? Llámelo como quiera. Pero ustedes dicen que los hombres lobos beben sangre y que por eso son peligrosos, ¿no? ¿Y no es horrible eso? Nos lo parece a nosotros, señora. ¿Sabía usted que los nómadas de los desiertos beben la sangre de sus camellos para resistir la sed? Son herejes. Y cumplen su destino. Cada cual tiene su destino trazado. En las estrellas. Maya. Todo maya. Si hubieran ustedes leído a la maestra... ¿Qué maestra? La Blavatsky, naturalmente. Si lo hubieran leído, comprenderían que... No está en el índice. Miguel. ¿Qué? ¿Te gusta? Sí, mucho. Se me ocurre una idea. ¿Cuál? Siempre han hablado de que nos casáramos. Sí, eso parece. ¿Y si nos casamos de verdad? Juliana. ¿Qué te parece? Pues... no sé. Apenas me conoces. Y una cosa es gustarnos... Y otra casarnos, ya lo sé. Pero si es por conocernos, yo ya sé que tú eres un lobbyman. ¿Y qué?
nada, supongo. De todos modos, una cosa es beber la sangre de los animales por necesidad y otra beber sangre humana. ¿Por qué? Todo glóbulo rojo y plasma. Si beneficia a la una, también beneficia a la otra. Solo son prejuicios nuestros. Pero a usted no le gustaría que le chupasen su propia sangre. Toma, claro. Ni al camello le gusta que se la beban los moros. La sangre no es más que soma. Y el soma es la vida. Déjese de patrañas. Si hay alguien capaz de beber sangre humana, es obra de Satanás. Y si es obra de Satanás, solo cabe el exorcismo. O la lapidación, señor párroco. O la lapidación. Vamos, no divaguen. No son las consecuencias lo que discutimos, sino el hecho mismo. El capital, no los intereses. Es cierto que el muchacho de Simas es... Dicen que le vieron matar a un corderillo cuando apenas tenía 3 años. Albertina tenía razón. Hay un karma que flota sobre los hombres y todos estamos sujetos a él. Algo hubo cuando se lo llevaron tan joven. Y dicen que en el colegio... ¿Dicen? ¿Quién? ¿Quién dice? Mamá, ¿qué te parece Miguel para marido mío? Miguel y yo hemos decidido casarnos. ¿Qué está haciendo, doctor? Váyase usted, Miguel. Esto no es cosa suya. Está pegando a mi madre. Déjeme en paz. ¡Márchese! ¡Deje usted a mi madre! Por favor, Miguel. Estése quieto. Me hace daño. Perdone, doctor. Lo siento. Bueno, no es nada. Perdone usted también. A veces tengo que hacer esto con ella. Debí decírselo. No siente daño. Siente como un objeto, pero se calma. Y esta noche estaba muy excitada. Espera, doctor.
No grite. Déjeme, déjeme marchar. Doctor, no puede marcharse. Mi madre le necesita, solo usted. Por favor, doctor. Doctor, no sea. Déjeme, déjeme, déjeme. Déjeme marchar, doctor. Se ha ido, madre. No volverá a pegarte más. Mi pequeño lobo. Nunca más. Nunca más. Hijo. Recuerda lo que te digo. La gente hablará. Que hable. Y cuando hablan, es que algo hay. No me importa. Piensa que puede ser verdad. ¿Pero cómo va a ser verdad? Lo dice Riaño, el boticario. Buena garantía. La gente ha oído aullidos desde que él llegó. Por lo visto, antes eran todos sordos. Piensa que él mismo te lo ha dicho. Está impresionado por todo lo que se dice de él. ¿Y lo del doctor Limia, qué? Se habrá marchado. Es natural. Si no quiere que siga maltratando a la madre. Estás loca. Mejor. Llamaré a don Cosme. Me lanzará exorcismos. ¿Te gusta eso? Jesús. Jesús, Jesús. ¿Y no le extraña? ¿Y por qué había de extrañarme? Le eché de mi casa yo mismo. Llevaba 5 años tratando a su madre. Perdone, comisario. Maltratando a mi madre. Si sube a verla, podrá comprobar las señales de sus golpes. Su padre nunca dijo nada. Pero es que no lo sabe. Él no era mi padre. ¿Pero qué dice? ¿No lo sabía, comisario? No. Mi padre era un lobo. Lokis. Y yo, supongo, debo ser un hombre lobo o un lobimán. Le llaman así, ¿no? ¿Está usted diciendo tonterías? ¿Está borracho? No, no creo. ¿O es que emborracha la sangre, comisario? La sangre humana, quiero decir. Mire, señor Simas. El doctor Limia se marchó anoche de su casa. Nadie le ha vuelto a ver. Y se encontró su maleta tirada en medio de la carretera a menos de 1 kilómetro de aquí. ¿Sabe usted algo de eso? ¿O no? De eso. Solo sé que le eché. Nada más. ¿Qué querían? Saber dónde escondí el cadáver del doctor. No digas tonterías, hablo en serio. ¿Y yo? Te juro que eso es lo que querían saber. Solo que yo no lo sabía. Miguel, ¿por qué?
que estás haciendo todo lo posible para que la gente empiece a tomarse en serio todas esas tonterías que se dicen sobre ti. Supongo que no quiero decepcionarles, porque todo el mundo está esperando a que yo cometa una barbaridad, ¿no? Yo no. Eso es lo que dices, pero apuesto a que también te gustaría. Además, nadie puede decir que no la haya hecho ya. Miguel. Y que no haya sido lo suficientemente listo como para que no me descubran. Miguel, hombre. ¿Te decepciona? Sí, tu falta de imaginación. No te enfades. Lo dije en broma. Sé que no puedes hacer nada malo. ¿Y por qué lo sabes? Supongo que porque te quiero. Eres la única persona que no me teme. ¿Y eso no te alegra? Sí. Naturalmente que sí. No. Amo, soy yo. Es tarde. No. Te traje esto. Tómatelo. ¿Qué es? Sangre de pollo recién muerto. Da fuerzas a los que van a casarse. Anda. Tómatelo deprisa. Me gusta este. Mira. No está mal. Te advierto que me lo voy a hacer, te guste o no. También te vas a casar, aunque no me guste a mí. Así que... Eso desde luego. Ya está fijada la fecha. Enhorabuena. ¿Cuándo? Dentro de 2 semanas. Iremos a vivir a su casa. O a la ciudad. Ya veremos. Y te convertirás en la enfermera de una vieja loca. Eso es cosa mía. Todo es cosa tuya. ¿Qué quieres? Lo trajo la vieja Graciana, la del Pazo de Simas. Dijo que era para ti, para que lo tengas cerca, ya que te vas a casar. Esto. Pero se puede saber qué te pasa. Es un ramo de cardos. ¿Y qué? Los llevan las meigas cuando se casan con el diablo. Ah, era eso. Vaya con Graciana. Espera, hay más aquí. Y esto supongo que lo llevarán las meigas para ir por los aires.
Ya me lo imaginaba. Esto es de peor gusto. Madre, voy a casarme con Juliana Coutos. ¿La recuerdas? Vendrá a vivir con nosotros. Oye lo que dicen. No me interesa. Don Cosme y Riaño no pueden mentir. Iban por la carretera vieja donde desapareció el doctor. Querían ver si encontraban algo cuando, de repente, surgió Miguel. Dicen que se abalanzó sobre ellos, que ya era noche cerrada, que le brillaban los ojos como ascuas. Cállate ya. Sigue, Albertina. Y que gruñía como gruñen los lobos en el bosque. Pero Rosalía... Yo no debía decirte esto ahora y aquí. Sí debes. Quiere casarse mañana. Que sepa por lo menos a qué atenerse. Y si decide casarse... Ya está decidido, mamá. Mira, madre. Han venido a ver cómo nos casamos. Diles que entren. Déjales. Prefieren ver la fiesta desde lejos. ¿Verdad, padre, que es mucho mejor ver las cosas desde lejos que no desde tan cerca como las va a ver usted? Se está retrasando la novia. Y los invitados también. Ya están aquí. Espera un momento, madre. Solo estamos nosotros. Ya lo ves. Mandé más de 100 invitaciones. Tal vez hayan preferido ver los toros desde la barrera. ¿Entramos, señores? Son solo fresas. Espera, amo. Si quieres. Graciana sí que me conoce bien. Sabe mis gustos. Tendrás que aprender mucho de ella. Aprenderé. Mejor. Ya tuvo ocasión de ver los regalos de esa bruja. Meiga, señora. Meiga. No es lo mismo. Pues, Meiga. Es curioso cómo hablamos de las cosas sin conocer su significado. Sin conocer siquiera a los que están a nuestro alrededor. A los que van a formar parte de nuestra familia. ¿O es que lo dudas? No sé. Fíjate. Ya somos marido y mujer.
Que lo diga don Cosme. ¿No es cierto, don Cosme? Supongo. Yo, al menos... Claro que sí, don Cosme. Usted hizo lo que debía hacer. Todos hacemos lo que debemos hacer. Incluso mi madre. Mi madre me echó al mundo y se volvió loca, como era su deber. Como era su deber, señora, casar a su hija con un buen partido. ¿Verdad que sí? Miguel. ¿No es cierto acaso? Podía habértelo impedido, pero no quiso. Miren, es sangre. Graciana me la prepara todos los días, recién recogida. Está aún caliente. Es como mejor sienta. Aunque pensándolo bien, hoy, precisamente hoy, ¿para qué? Bien, tu madre y los demás sabrán perdonarnos, pero queremos estar solos. ¿No es cierto? Sigan, señores. La tarta es deliciosa. Graciana la preparó con fresas del bosque. ¿No es cierto, Graciana? Sí, amo. Hay que hacer algo. ¿Por qué no hacen algo? Vamos, doña Rosalía. Es natural que quieran estar solos, ¿no? Pero no pueden estar solos. Están casados, señora. Usted lo vio. Usted lo aceptó con su presencia. Se han quedado mudos, ¿eh? Les has asustado a todos. ¿Por qué? Todo el mundo sabe quién soy. Incluso tú. Todos creen saber quién eres. ¿Tú también? Te he aceptado. ¿Con todas las consecuencias? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si vas a aceptarlo todo de mí, incluso el que te hayas equivocado, Miguel. ¡Ventana!
No estás muerto, Loki. Tú y yo no morimos. Tú y yo somos la misma muerte, Loki. Aunque no queramos. Aunque no queramos. Thank you.